Ok, vamos a ver ahora, vamos a continuar con los circuitos RLC y vamos a ver la respuesta críticamente amortiguada. Recordemos que en esta respuesta, alfa es igual a omega 0, LC es igual a 4R cuadrada C cuadrada, o sea, L es igual a 4R cuadrada C. Debido a que alfa es igual a omega 0, cuando nosotros, bueno, la ecuación diferencial que, que deviene de aplicar la ley de corriente de Kirchhoff es esta de aquí, ¿vale? Y la solución es ligeramente distinta de la del caso que ya vimos, de la del sobreamortiguado, ¿ok? La solución es esta que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. ¿Sale? Para el críticamente amortiguado, la respuesta tiene esa T que no tenía el otro. Y además, les recuerdo que la S1 es igual a la S2 y que alfa es el negativo de la S. ¿Sale? Bueno, veamos este ejemplo. Tenemos nuestro circuito RLC con los valores que están ahí. Nuestra resistencia tiene ese valor extraño. L es 7 Henrys y el capacitor es 1 entre 42 faradios. Usamos las fórmulas de alfa y de S. Y alfa nos va a dar raíz de 6. Ya saben que las unidades son segundo a la menos 1, y eso además ya sabemos que es igual a omega 0. Y S1, usando su fórmula, es menos raíz de 6, es igual a S2. También las unidades son segundo a la menos 1. Bueno, nos dicen que las condiciones iniciales son que el voltaje en el capacitor, el voltaje de todo el circuito, porque está en paralelo, recuerden, es de 0 volts. Este es el voltaje del capacitor, no se les olvide. Y que la corriente, en este caso la corriente del inductor IL, es de 10 amperes y va en la dirección indicada. Bueno, como ya lo vimos aquí arriba, la respuesta o la ecuación diferencial más bien de este circuito es esta de aquí, ¿verdad? Bueno, y su solución la vamos a copiar nuevamente aquí, es BT igual a E a la menos alfa T A1T más A2. Y vamos a sustituir lo que ya tenemos, además de hacer una multiplicación. Nos va a dar A1 E a la menos raíz de 6 t, aparte de que aquí nos falta poner una t que multiplique, le voy a poner aquí en medio, t, más A2 e a la menos raíz de 6 t. ¿Sale? Cuando yo evalúo 0 en ese voltaje, bueno, ese voltaje me da que es 0 el primer término, porque hay un 0 multiplicando, más A2, y yo sé que esto es igual a 0, porque aquí me dice que la condición inicial, ¿no? Recuerden, miren, condición inicial, este también es BC. Entonces, ya sé que mi variable A2 va a ser 0. Bueno, voy a derivar esta d de t, ¿ok? La voy a derivar. La derivada de esa de ahí, bueno, lo primero es que es una multiplicación, ¿no? Acuérdense que la variable es t. Entonces, va a ser A1, permítanme. A1 te a la menor raíz de 6t. Voy a
derivar e a la raíz de menos 6t. ¿Ok? Entonces aquí debo poner menos raíz de 6. ¿Sale? Luego voy a derivar la t. O sea, si la derivada de t es 1. Entonces me queda a1 e a la menos raíz de 6t. Luego voy a derivar este término. Eso es menos raíz de 6 a 2 e a la menos 6t. Pero les recuerdo que este término ya no está, porque a2 es 0, ¿ok? Entonces no lo debía haber ni siquiera derivado, ¿ok? Eso es la derivada. Esto es igual a b'. ¿Ok? Lo voy a reescribir aquí. dB de t es igual a a1 menos raíz de 6 por t e a la menos raíz, ay Dios mío, qué fue, me quedó eso, menos raíz de 6t más a1 menos raíz de 6t. Y voy a evaluarlo en t igual a 0. Ambos lados, claro. Y me va a quedar lo siguiente. Si yo evalúo, me queda, el primer término me queda 0 y el segundo me queda a 1. ¿Sale? Necesito conocer cuánto vale la derivada en 0, como habitualmente nos pasa, ¿no? La derivada del voltaje. Ok. Para esto, vamos a recordar que si yo tomo y tomo la capacitancia y la multiplico por dB de t, tengo la corriente en el capacitor, ¿sale? Si yo esto lo hago en t igual a 0, pues es la corriente del capacitor en 0. ¿Sale? Por lo tanto, si yo digo que C por A1, es decir, esta, es igual a IC0, que es lo que está aquí, ¿no? Que es decir, a 10 amperes. Bueno, disculpen, aquí voy a regresar un poco. Me digo que C por A1 es igual a IC0. Y aplico una ley de corriente de Kirchhoff en mi circuito original. Me doy cuenta que IC, lo voy a marcar aquí, IC es la suma de las corrientes esta y esta. Estoy haciendo en ese nodo, ¿no? Entra en es igual a sale. Entonces sería IR en 0 más IL en 0. IR es 0 porque el voltaje es 0 y al no haber voltaje no puede haber corriente. Y la corriente del inductor es 10, ¿no? Entonces, resulta que esa corriente en el capacitor pues debe ser 10. Por lo tanto, bueno, más bien, por lo tanto, A1 es igual a 10 sobre el valor del capacitor, que es 1 entre 42, o A1 es 420. ¿Sale? Entonces, BT es igual a e a la menos raíz de 6t por 420. O al revés, ¿no? Por 420, perdón, t, ¿verdad? Porque a1 se acompaña de una t. 420t e a la menos raíz de 6t. Volts, volts. Cualquiera de las dos formas está bien escrita. ¿Ok? Esa es la solución del voltaje.
Qué interesante. Okay. Bueno, si yo grafico lo que acabamos de obtener, es decir, que espérame tantito, aquí, que BT, ¿cuál es el hidden layer ustedes? ¿No puedo escribir aquí? No, ¿verdad? Ok. Add layer. Recuerden que BT es igual a 420E a la menos raíz a 420T E a la menos raíz de 6T es esta curva. ¿Vale? Ahí está la gráfica. Y bueno, la primera cosa es ¿a cuánto tiende? ¿Cuál es el límite cuando T tiende a infinito de BT? Y la respuesta es cero. Ese límite se hace por L'Hôpital. ¿Sale? Porque si se dan cuenta les queda cero, perdón, les queda infinito por cero. Es un límite indeterminado que se hace por L'Hôpital. Eso pues ya, desafortunadamente ustedes ya lo tienen que demostrar. Para sacar el máximo, les recuerdo que hay que derivar para encontrar TM, el tiempo este de aquí, donde hay un máximo. Lo que tengo que hacer es derivar el voltaje, así esta cosa, el resultado, e igualarlo a cero. Entonces la derivada de eso es una multiplicación y pues habría que hacerla. Bueno, pues la vamos a hacer rápida. Bueno, más o menos rápido, ¿no? Entonces me quedaría 420, lo voy a dejar afuera. Solo voy a quedar con el t, e a la menos 6t. Entonces sería menos raíz de 6, t a la menos e, menos 6 raíz de t, más e a la menos raíz de 6t. Primero derivé la e y luego derivé la t. ¿Ok? Entonces esa es la derivada. Si se dan cuenta, ahí puedo factorizar el e a la menor raíz de 6t. Y me queda dentro del paréntesis corchete, me queda el menos raíz de 6t más 1. ¿Sale? Y esto es lo que yo digo que es igual a 0. ¿Ok? Ahora, cuando T tiende, bueno, ¿qué valor? Tengo que despejar T, ¿no? Entonces recuerden que cuando yo tengo igualado a cero, yo lo que hago es decir que cada término es así, ¿no? Aquí no puedo despejar el tiempo porque implicaría un logaritmo. Tengo que aplicar logaritmo de ambos lados y me quedaría el logaritmo de cero. Entonces de aquí no hay información. De donde puedo sacarlo es de menos raíz de 6t más 1 igual a cero. De ahí sí puedo hacerlo. ¿Ok? Cuando despejo esta t, me queda el tiempo máximo. ¿Sale? Se despeja como 1 entre raíz de 6. Entre raíz de 6 es muy sencillo. Es 0.408 segundos. Y sí, más o menos, miren. Si esto es 0.5, pues está a la izquierda de 0.5, ¿no? Y el voltaje máximo ocurre cuando yo evalúo el voltaje en este tiempo. Y me da de 63.1 volts. Que pues sí, más o menos coincide, miren. Arribita de 60. ¿Sale? Hay otro tiempo, que es el tiempo ese de establecimiento, creo que se llamaba, ¿no? Y ese se saca cuando yo hago el BM entre 100. O sea, hace
0.63 volts. ¿Ok? Y para calcularlo, pues hay que hacer lo mismo que acabo de hacer. Bueno, algo parecido, ¿no? Tengo que este tiempo, tengo que decir 420 TE a la menor raíz de 6T es igual a 0.631 volts. Y tengo que despejar T, ¿no? Entonces, pues ya hay que despejarla. Está un poco de flojera. Y bueno, ya despejada les va a dar punto. No es cierto, no es punto. Les va a dar 3.11 segundos. Este es el tiempo de establecimiento, que es cuando tenemos una centésima parte de los 63.1 volts. ¿Ok? Y bueno, pues este sería el primer problema, que es críticamente amortiguado. Bien, otro ejemplo. En este circuito tenemos otra vez, bueno, tenemos una fuente de corriente, capacitor, inductor y dos resistencias. Cuando el switch está en la posición previa a cero, quiero que vean que la resistencia de 250 está ¿cómo está? A ver, espérense. La resistencia de 250 antes de T igual a 0 está ¿cómo está? Ah, bueno, sí, ya. Espérense. Déjenme lo pinto. Es más fácil. La corriente viene así. Esto lo voy a borrar, así que pongan mucha atención. Esto es un circuito abierto. Antes de T igual a 0. ¿Sale? La fuente está prendida. ¿Ok? El inductor es un cortocircuito. ¿Ok? Y esto, pues, literal está abierto, ¿no? Entonces, la corriente se va a venir por acá. ¿Ok? Y otra parte se va a venir por acá, aclaro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el voltaje Bueno, lo voy a dejar así, no tengo que borrarlo. ¿Cuál es el voltaje en este punto? Ah, pues el voltaje en el capacitor en 0 menos es, pues el voltaje, pues por ley de Ohm, es la resistencia que se da de 250 en paralelo con 1K por la corriente, que es 0.5. Y esto son 100 volts. Pero vamos a volver al negro. ¿Y cuál es la corriente? Pues es un divisor de corriente. La corriente en el inductor, que va como está marcada aquí, IL, es donde no la quiero, entre la suma, ¿verdad? 1.25K, digamos, por 0.5. Y esto es 0.4 amperes. Esta IL es en 0 menos, aclaro. ¿Ok? Después, cuando se cierra el circuito, cuando se cierra, perdón, el switch, esta fuente se apaga, vean el escalón unitario, se apaga, y esta resistencia, la de 250, queda en paralelo, vean, terminal, con un corto. Pero esa resistencia, pues ya no está. ¿Ok? Y lo que nos queda es que el capacitor arriba está, es el mismo nodo que la resistencia y el inductor. Y abajo también son, comparten el mismo nodo, ¿ya vieron? Entonces nos queda este circuito.
un RLC en paralelo, que es lo que estamos estudiando desde hace rato, ¿no? Bueno, dicho eso, hay que sacar pues, todos los valores alfas, betas, gamma, no, no, eso no existe, ¿verdad? Alfa es de 500, omega 0 también. Entonces ya sé que es críticamente amortiguado, ¿ok? También sé que S1 es igual a S2 y que es igual a menos 500, ¿sale? Porque pues, es críticamente amortiguado, repito. Yo sé que la solución va a ser E a la menos alfa T a 1T más A2, ¿sale? O sea, sé. Va a ser E a la menos 500T por A1T más A2, sustituyendo la alfa, ¿no? Bien. Ok. Vamos a marcar en este circuito las corrientes. Vamos a ponerlas, pues, bueno, yo sé que esta IL sí tiene que ir para arriba. Digo, perdón, para abajo, para abajo, para abajo, discúlpenme. Lo demás, pues ya lo podemos poner como quieran. Pero bueno, realmente el voltaje, pues sí lo habíamos definido aquí, ¿no? Entonces lo natural sería que pusiéramos esta IR y esta IC, ¿no? Pero tampoco sé si supera fuerza. Bueno, esto es BC. Entonces, prosigamos. Vamos a derivar V. Entonces me queda que V' es igual a. Bueno, esto lo podemos expandir. O no lo podemos expandir como quieran. Da lo mismo. Me queda que V' es. Sería A1. T e a la menos 500t más A2 e a la menos 500t. Entonces ya saben que B' es una multiplicación que sería, pues sería la siguiente, ¿no? Sería A1, más bien sería menos 500 A1 T e a la menos 500t. Más A1E a la menos 500T menos 500 A2E a la menos 500T. Cuando T es igual a 0, bueno, entonces, o sea, cuando B' es 0, vamos a borrar este de aquí. Es la derivada. Eso me queda como 0 el primer término más A1. Menos 500 a 2, ¿no? Bueno, según yo. A 1 menos 500 a 2, sí. Ok. Bueno. También sé que cuando el voltaje es 0, me queda a 1 más. A1T, disculpen. A1T más A2. Y que el voltaje 0, ese yo lo tengo, porque es BC. Es 100. Pero T es 0, ¿no? Entonces ya tengo que A2 es igual a 100. Ja, ja, ja. ¿Ok? Muy bien. Entonces tengo esta ecuación. Muy importante. Ahora solo necesito, como siempre, encontrar una relación entre la derivada, que este es el voltaje del capacitor, acuérdense, y la derivada del voltaje en el capacitor y esta ecuacioncita que nos quedó aquí, para encontrar A1. Y bueno, ya saben que eso se logra de esta forma. La corriente del capacitor es C. De B de T, de BC de T,
Y yo sé que la corriente en el capacitor es igual a menos IL menos IR. Es ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? Ok. IL, bueno, si esto yo lo hago en cero, todo en cero, ups, todo esto lo hago en t igual a cero, me queda que va a ser igual a 0.4 negativo menos IR va a ser 100 entre el valor de la resistencia, que es un K, y eso va a ser igual a la capacitancia, que es un microfaradio por dB de T. O puedes despejar dB de T. Sería 0.4, son negativos, ¿eh? Les recuerdo. Menos 0.4 menos 0.1 entre un micro. O menos 0.5 entre un micro. ¿Ok? Y esto es igual a menos, es igual a 1 menos 500 por 100. Y vamos a ver eso cuánto da en la calculadora, a ver. Nos debe dar, según yo, veamos, puntos menos 0.5 entre un micro más 5, 1, 2, 3, 4. Sí, efectivamente, wow. Nos da, aquí despejamos a 1 y nos da menos 450K. Wow. Ok. Entonces ya tengo a 1, ya tengo a 2. Y por lo tanto, la salida VT es igual a. Pues lo podemos escribir como quieran. Vamos a escribirlo como menos 450. Bueno, no. E a la menos 500T por menos 450.000 más 100. Esa es la solución. ¿Ok? Y ya. Así de fácil. O de difícil, como lo quieran ver ustedes. Muy bien. Bueno, lo que nos queda ver es la respuesta que se llama subamortiguada. En este caso, alfa es menor que omega 0. Y va todo un chorro, ¿eh? Nosotros sabemos que la respuesta original es A1 E a la S1T más A2 E a la S2T. Sabemos que S1 y S2 se calculan como menos alfa más menos alfa cuadrada menos omega cuadrada. Como alfa es menor que omega cuadrado, en este caso subamortiguado, lo que queda en la raíz pues va a ser imaginario. Entonces, voy a sacar la raíz de menos 1 para que el orden de la resta cambie, ¿no? Ahora sea omega menos alfa.
no alfa menos omega. A menos 1, raíz, le voy a llamar J. No le llamo I de imaginario porque la I la ocupamos en circuitos para la corriente. Entonces, en circuitos, en electrónica en general, a la raíz de menos 1, al complejo, le llamamos J. ¿Ok? Por eso es que aquí está la J. ¿Sale? Bueno. Y a omega menos alfa, ambos cuadrados, se le llama omega D, la frecuencia resonante natural. Bueno, dicho eso, podemos reescribir VT de esta forma. A1E y S1 lo vamos a escribir como menos alfa más, en vez de esta raíz, escribo esto. J, y en vez de esa raíz, escribo omega D. Aquí escribo el signo más, y aquí es que esté más, y aquí escribo este menos, el de aquí abajo. Bueno, por manipulación de números complejos, que no vamos a meternos mucho en el tema, ya es suficiente con esto, podemos, bueno, lo primero es que factorizamos el e a la menos alfa, eso sí lo podemos hacer muy fácil y nos queda así. Después, por manipulación de complejos, podemos hacer esto de acá, que ya son manipulaciones un poco, digamos, pues no muy difíciles, pero algo. Y después, por una cosa que se llama la identidad de Euler, podemos reescribir esto que ven acá como coseno y esto que ven acá como seno. Y finalmente, a la suma de A1 más A2, con o sin J, le podemos poner un nuevo nombre, que sería B1 y B2. Entonces, la ecuación original que teníamos aquí, la podemos ahora escribir de esta forma. Esto sería B de T, para la respuesta subamortiguada. Tiene un seno y un coseno. ¿Sale? Esa va a ser la respuesta, la respuesta de un circuito RLC en el caso subamortiguado, es decir, alfa menor que omega 0. Y bueno, en este caso, ahí está su circuito con esos valores. Y lo que vamos a hacer es, bueno, encontramos alfa, omega 0 y omega D. Nos dan las condiciones iniciales, que las ven ahí ya, y vamos a resolverlo. Entonces, comenzamos. Primero, escribimos la respuesta, que ya vimos hace rato, que debe ser E a la menos alfa T por B1 coseno de omega D por T más B2 seno de omega de t. ¿Ok? Después, vamos a evaluar esto en 0. Me queda 1. El coseno de 0 es 1. Entonces me queda b1. ¿Sale? Por el coseno de 0. Yo sé que esto es 1. Más b2 por el seno de 0, esto sé que es 0. Entonces me queda B1, y yo sé que la condición inicial es 0. Entonces B1 es 0, ya. Entonces, la BT se simplifica a solamente ser E a la menos 2T por B2 seno de raíz de 2T. ¿Ok? Bueno, derivemos. B' es igual a, otra vez, una multiplicación. Saquemos el B2 como constante. Y, pues, derivemos. Vamos a derivar primero la E. Entonces sería menos 2E a la menos 2T seno de raíz de 2T. Más. Ahora vamos a derivar el
seno. Entonces, e a la menos 2t por la raíz de 2, coseno de raíz de 2t. ¿Sale? Y vamos a evaluarla en t igual a 0. Evaluada me queda b2. Aquí va a quedar el seno de 0, vean aquí. Entonces este término es 0, así ya se fue. Aquí me queda 1 raíz de 2 por 1. ¿Sale? Esto va a ser b' evaluada en 0. ¿Ok? Y esto simplificado me queda raíz de 2 por b. Igual a db de t. Esa es la ecuación que tengo. Nuevamente necesito relacionar db de t con alguien. Y ya sabemos que db de t es multiplicada por la capacitancia, es la corriente, ¿verdad? En el capacitor. Si yo le evalúo en 0, pues es una ley de corriente de Kirchhoff. Y por ese dibujo me puedo dar cuenta que es IR más IL. Sé que esto es 0 porque el voltaje inicial es 0 y no puede haber corriente. Sé que IL evaluado en 0 me da una condición inicial que es 10. Bueno, eso sería 0 más 10. ¿Ok? Entonces, yo puedo despejar db de t y me queda que es 10 entre la capacitancia. O sea, esto es 10 entre la capacitancia y b2 la puedo despejar de ahí. B2 es igual a 10 sobre raíz de 2 por el valor del capacitor, que es 1 entre 42. O sea, sería 420 entre la raíz de 2. Que, pues ya si lo quieren hacer, quieren ya sacarlo con la calculadora, lo sacan, si no es 210 raíz de 2, ya simplificado. Por lo tanto, la respuesta BT es esta, ¿no? Pero ya sustituida y bonita. Sería B, que es 210 raíz de 2, por E a la menos 2T por seno de raíz de 2T volts. Y esta sería la solución de ese circuito subamortiguado. Y ya, se acabó. Esto sería todo. Ok, ahí la vamos a dejar. Bueno, nada más me gustaría mostrarles cómo se ve pues, el dibujito, ¿no? Fíjense qué curioso está esto. Vean cómo la función sube, sí, y baja. Digo, aquí lo estoy exagerando. Vean cómo baja. ¿Sale? Baja y es probable que a veces vuelve a subir y vuelve a bajar y sube y baja, ¿eh? Es debido a que tiene senos y cosenos. ¿Ok? Igual pueden sacar, en este caso, podrían sacar un máximo y un mínimo, derivando la solución, y también pueden sacar un valor de establecimiento como lo hemos hecho para los otros dos casos. ¿Ok? Y bueno, y ahora sí, ahí la dejamos. Gracias.